Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al evento. En nombre de la Dirección de Normalización del Instituto Nacional de Calidad INACAL, les damos la bienvenida a este evento de difusión de normas técnicas peruanas en materia de seguridad de la información, en el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información. Les damos a todos ustedes la bienvenida para este evento. Antes de iniciar, vamos a dar algunas recomendaciones para todos los participantes. Les informamos que esta sesión está siendo grabada. Les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos y cámaras de video apagadas para evitar interrupciones y mejorar la conectividad. Pueden formular sus preguntas durante el desarrollo de las exposiciones que vamos a tener. A través del chat de Zoom, van a encontrar a un usuario renombrado como Preguntas, al cual le podrán hacer llegar sus consultas, las cuales serán leídas al final de las exposiciones para plantearlas a los expositores. Las presentaciones que vamos a tener hoy van a ser compartidas con ustedes a través de nuestra página web www.inacal.gob.pe posterior a este evento. Este es el programa que tenemos para el día de hoy. Vamos a tener las palabras de bienvenida que estarán a cargo de la señora Carmela Morgan Valencia, ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL. Luego habrá una breve presentación sobre el Comité Técnico de Normalización de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, EDI, a cargo de un representante de este comité. Luego tendremos las presentaciones de las normas. La primera parte será las normas base del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que estará a cargo del señor Marco Bermúdez Torres, representante del Comité Técnico de Normalización de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos. Luego tendremos normas complementarias al Sistema de Seguridad de Gestión de la Información, a cargo del señor Gustavo Vallejo Latorre, también representante del CTN. Luego pasaremos a normas relacionadas a ciberseguridad y privacidad, el panorama de normalización internacional, la cual estará a cargo del señor Carlos Horna Vallejos, también representante del Comité Técnico de Normalización. Luego pasaremos a las preguntas del público y finalmente tendremos el cierre del evento. Bien, entonces para dar inicio a este evento, voy a dar la bienvenida a la señora Carmela Morgan Valencia, ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL, para que nos brinde las palabras de apertura. Adelante, Carmela, por favor. Muchas gracias, Cristian. ¿Se escucha bien? Creo que sí, ¿no? Sí, Carmela. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes que el día de hoy se conectan a través del Zoom en esta ocasión, por compartir todos juntos este día tan importante. Las entidades públicas y privadas hemos tomado conciencia respecto al enorme valor de la información para nuestro crecimiento y sostenibilidad, por lo que debe ser debidamente protegida. Un sistema de gestión de la seguridad de la información es un conjunto de políticas y procedimientos para la gestión sistemática de los datos confidenciales en una organización. Entre los activos más importantes de una organización está la información y, por lo tanto, la custodia de la misma es un factor relevante para la continuidad y el éxito de la misma. En esta medida surge la vital importancia de implementar un sistema de gestión de la información, por ejemplo, para proteger la información institucional a través de medidas de seguridad, un cambio en la cultura organizacional respecto al valor que se le otorga a la información. Es así que en el año 1998 surge el Día Internacional de la Seguridad de la Información. Algunos, seguramente, de los participantes tenían claro esta fecha, quizá otros no, y espero que este evento nos sirva a todos a entender la importancia de poder resguardar esta información en toda entidad, tanto pública o privada. En este sentido, la Dirección de Normalización del INACAL y el Comité Técnico de Normalización de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos dispone una serie de normas técnicas que contribuyen justo a minimizar estas amenazas y riesgos continuos a los que una organización se puede encontrar expuesta, sobre todo en este marco de contexto en el que nos encontramos, donde todas las entidades, desde el lugar donde nos encontramos, hemos tenido que virtualizarnos para poder continuar nuestras actividades
y qué importante se ha vuelto el tema de la seguridad de la información. Tenemos el Comité Técnico de Normalización, Decodificación e Intercambio Electrónico de Datos, que fue creado en el año 1998 a cargo de la Secretaría GS1 Perú, Secretaría Mari Carmen Wong, hoy día representada por Milagros Dávila, que también nos darán una explicación más en detalle de qué consiste este comité, las actividades que ellos han realizado y las normas tan importantes que hoy quieren compartirnos. Sin más preámbulos, Cristian, participantes, damos inicio a este evento en la celebración del Día de la Seguridad de la Información. Muchas gracias. Bien, agradecemos a la señora Carmela Morgan Valencia, ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL, por darnos estas palabras de apertura para el evento. Y a continuación vamos a tener la presentación sobre el Comité Técnico de Normalización, Decodificación e Intercambio Electrónico de Datos, EDI, la cual estará a cargo del especialista de la Dirección de Normalización, el señor Yuri Guevara Santisteba. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha, Cristian? Sí, Yuri, perfecto. Gracias, Cristian. Muy buenas tardes con todos. Ante todo, dar gracias a todos los asistentes por darse un tiempo y venir a este evento virtual, ¿no?, que está organizando el INACAL, específicamente la Dirección de Normalización, junto con el Comité Técnico de Normalización, Decodificación e Intercambio Electrónico de Datos, ¿no? Este evento está orientado a difundir, ¿no?, en el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información, normas técnicas peruanas relacionadas a la materia, ¿no? Como bien lo dijo Carmela, el comité está conformado desde el año 1998 y tiene una serie de normas que ha elaborado durante este tiempo y que también tiene un proyecto otras normas por elaborar, ¿no? También es importante mencionar que el Comité Técnico de Normalización, Decodificación e Intercambio Electrónico de Datos es Comité Espejo, es representante de Perú ante la ISO en materia de seguridad de la información y también ciberseguridad, ¿no? Sin más preámbulos, voy a dar, voy a explicar más en qué consiste este evento, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de las normas técnicas peruanas que son base del sistema de gestión de la seguridad de la información. Eso lo va a exponer el señor Marco Bermúdez, ¿no? Específicamente las normas ISO-IEC, la 27001, la 27002, 27003, 27004 y 27005, ¿no? Son normas base para todo sistema de gestión de seguridad de la información, ¿no? Hay que tener en cuenta que la NTP ISO IEC 27001 es una norma obligatoria en el marco de la seguridad de la información en los organismos públicos, ¿no? Es una norma base ya que se toma como referencia. Luego tenemos las normas técnicas peruanas complementarias, ¿no? Que ahí vienen a detallar la NTP ISO IEC 27007, la 27017, la 27031 y la 27035. Estas normas van a ser expuestas por el señor Gustavo Vallejo, ¿no? Que también es, al igual que el señor Marco Bermúdez, son miembros activos del Comité Peruano de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, ¿no? Luego va a finalizar con el señor Carlos Horna, que también es experto en el comité, y va a hablar acerca de las normas relacionadas a ciberseguridad, ¿no?, y privacidad y todo lo que tiene que ver en el panorama de la normalización internacional en esa materia, ¿no? Tenemos acá la 27113, la NTP ISO IEC. También, como verán, la 27.701, la 29.100, la 27.100, la 27.110, la 29.151 y la y cómo está yendo la 27.001 en el marco en el ámbito internacional, en el ámbito de la normalización internacional. Bueno, ya con las preguntas y el cierre de evento.
Y bueno, detallando un poco el Comité Peruano de Normalización y Codificación Electrónico, Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, ¿no? Tiene como campo de actividad, como alcance, todo lo que tenga que ver la normalización en materia de código de barras, intercambio electrónico de datos, ¿no? También temas lo que tiene que ver con captura automática de datos, ¿no? Siempre y cuando estos no abarquen el campo de actividad de otros comités, ¿no? Pues, también hay que explicar que el INACAL tiene, al igual que el comité, que este comité peruano, hay muchos otros comités de distintas materias, ¿no? También hay que explicar que el campo de actividad también tiene que ver con la terminología, la simbología, ¿no? Los formatos, ¿no? Y las guías de calidad de impresión en el tema de códigos de barras, ¿no? Y también, como lo hemos dicho, la parte de ciberseguridad, ¿no? Este comité se creó exactamente el 2 de abril de 1998. La secretaría lo tiene la empresa GC1 Perú y a la fecha tiene 17 miembros, ¿no? Y el comité, como dije en un inicio, es representante peruano ante la ISO en dos comités internacionales. El comité JTC1, su comité 27, Seguridad de la Información, y el ISO JTC1, su comité 31, Identificación Automática y Técnicas de Captura de Datos, ¿no? Eso, en estos dos comités, el comité de EDI, lo abreviamos, ¿no? A Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, el comité EDI tiene voz y voto. En esos comités. Participa activamente en la elaboración de las normas internacionales, lo cual les da una mejor performance, ¿no? Para el trabajo de la normalización. Tienen, como decía, al participar en el comité internacional, se tiene ya las, por decirlo así, las primicias, las normas que van apareciendo a nivel internacional en el marco de la seguridad de información y ciberseguridad, ¿no? Es muy importante a considerar, ¿no? En total, el comité peruano tiene 76 normas técnicas peruanas, de las cuales 34 tienen que ver con normas técnicas de código de barras, 30 normas de intercambio electrónico de datos y 12 normas en temas de seguridad de la información, ¿no? Es un comité muy activo, ¿no? Tanto en el trabajo de normalización nacional como en normalización internacional, ¿no? Bueno, esa era una breve introducción con respecto al Comité Peruano de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos. Muchas gracias de mi parte y cedo la posta a Cristian para que continúe con el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri, por la presentación. A continuación, vamos a iniciar ya con la primera exposición sobre las normas técnicas peruanas. Vamos a tener las normas base del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la cual estará a cargo del señor Marco Bermúdez Torres, representante del Comité Técnico de Normalización. El señor Marco Bermúdez es ingeniero de sistemas, máster en ciencias de gestión en la Universidad Montesquieu Bordeaux 4 de Francia, y máster en Seguridad de la Información y Continuidad de Negocio en la Universidad Rey Juan Carlos de España. Cuenta con las certificaciones ISO IEC 27001 Senior Lead Implementer e ISO IEC 27001 Lead Auditor. Es representante del Comité Técnico de Normalización de Codificación e Intercambio Electrónico de Datos, EDI, del INACAL. Bien, lo dejo entonces con el señor Marco Antonio Bermúdez Torres para que pueda iniciar con su presentación. Adelante. Buenas tardes con todos. Cristian, ¿me escuchan bien? Sí, señor Marcos, se escucha bien. Ya, bueno, continuamos. Buenas tardes con todos. Para agradecerles por su presencia el día de hoy en este evento importante, donde el INACAL está brindando una sensibilización en tema de la normativa técnica peruana relacionada a seguridad de la información, ¿no? Al sistema de gestión de seguridad de la información.
En este caso, a mí me toca conversar algunas normas que ya son bastante conocidas, que son las, digamos, las, como se han titulado aquí, las normas base del sistema de gestión de seguridad de la información. Vamos a conversar sobre las siguientes cinco normas técnicas peruanas. La 27001-2014, la norma técnica peruana 27002-2017, la norma técnica peruana 27003-2019, la norma técnica peruana 27004-2018 y la norma técnica peruana 27005-2018, ¿no? Todas ellas son complementarias y nos ayudan a implementar el sistema de gestión de seguridad de la información en las organizaciones y en las entidades públicas. Vamos a comenzar con la primera. Tenemos la norma técnica ISO 27001-2014. Que es la norma donde están los requisitos para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información. En este caso, acá se ha puesto en el lado derecho la pantalla de la norma técnica peruana, ¿no? Entonces vemos que esta norma técnica 27001-2014 es equivalente, ¿no? O toma como referencia a la ISO 27001-2013. O sea, a nivel internacional, como ISO, es la 27001-2013. Para el Perú, es la 27001-2014. ¿De qué trata esta norma básicamente? En esta norma se especifican los requisitos para establecer, para implementar, para mantener y mejorar de manera continua el sistema de gestión de seguridad de la información. Se aplica el modelo de mejora continua del ciclo de Deming, porque este es un proceso continuo, ¿no? No paramos en el tiempo. Ya en el transcurso de la sesión vamos a ver por qué se necesita este enfoque, ¿no? Porque el tema de gestión de riesgos de seguridad de la información y todo este análisis es un proceso continuo que no puede parar en el tiempo, ¿no? Porque van a aparecer nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, se tiene que hacer continuamente el tema del tratamiento de riesgos, ¿no? Y la gestión de riesgos. Entonces, lo que nos dice esta norma es el modelo general de cómo establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión. Acá están establecidos los requisitos genéricos de la norma y que se aplican a todas las organizaciones, ¿no? De todo tipo de organización. Es una norma aplicable a cualquier organización, ¿no? Vemos que se aplica en el sector bancario, en el sector financiero, en el sector público, en las pymes, en las cajas municipales, ¿no? O sea, y a nivel mundial en cualquier organización. O sea, básicamente, esto es lo que nos dice esta norma, ¿no? La primera. Y, bueno, lo que se quiere es el ciclo de mejora continua, lo que plantea es que esta rueda vaya continuamente, se vaya evaluando el tema de planificación, de implementación, de revisión y de mejora continua, ¿no? Entonces, cada parte del sistema de gestión va a tener sus subpartes, ¿no? O sea, vemos que, por ejemplo, en la planificación se va a establecer el SGCI, se va a definir un alcance de la implementación. No podemos implementar el SGCI a todos los procesos de la institución, tenemos que definir alcances. Bueno, en esta parte se proponen las políticas de seguridad de la información, los objetivos del SGCI y así una serie de requisitos, ¿no? Igual, para el tema de la implementación hay otras subtemas que vienen acá. En el tema de la revisión viene el tema de auditoría interna, Y bueno, las revisiones por las instancias que correspondan y a la mejora continua del SGCI. Entonces, al final lo que se busca es que la seguridad de la información esté gestionada, digamos, ¿no? O sea, el modelo me permite que los controles que se implementen mejoren la gestión de la seguridad de la información. O sea, mejoren los aspectos de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad de la información, ¿no? Que son criterios básicos e importantes en la seguridad de la información. Pero, o sea, lo que se busca es eso, ¿no? Mejorar la gestión integral de la seguridad de la información bajo un enfoque de riesgos. Entonces, al final de la norma, de la 27001, se encuentra una lista de controles. Estos controles están en el anexo A de la norma 27001. Son los controles que se van a implementar
Luego del tema de la gestión de riesgos, valorización de riesgos, ¿no? La priorización de riesgos, uno ve el tratamiento de riesgos e implementa controles. Esta lista de controles que están en el anexo A de la 27001 están agrupados en 14 dominios que los podemos visualizar ahí, desde políticas de seguridad de la información, organización de la información, seguridad en recursos humanos, gestión de activos, control de accesos, criptografía, seguridad física, seguridad en las operaciones, transferencia de información, adquisición de sistemas, desarrollo, mantenimiento, relación con proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la información, continuidad del negocio y el cumplimiento normativo legal. Entonces, está estructurado, los controles están agrupados en 14 dominios y se desagregan en 35 objetivos de control y al final en 114 controles. Este detalle ya y desarrollo de los controles ya se pueden visualizar en la ISO 27002. Por eso es que todas las ISOs están integradas y de manera conjunta contribuyen a la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Esta ISO, la 27002, 2017, o sea, como norma técnica para el Perú, igual, ¿no? Les he colocado la carátula de la norma técnica peruana, corresponde al estándar internacional ISO 27002 del 2013. Para el caso del Perú, es NTP 27002-2017, ¿no? Ese es su equivalente. Esta ISO 27002 lo que hace es brindar los controles de seguridad de la información, los lineamientos para la selección, la implementación y la gestión de controles de seguridad de la información. Los controles que vimos en la ISO 27001 en el anexo A, en la 27002 se desarrollan y se detallan, ¿no? Entonces es como un complemento que viene después. Estos controles de la ISO 27002, estos 114 controles, bueno, probablemente no se vea muy nítido, pero en esta lámina se pueden visualizar. En color azul están los 14 dominios, en color rojo están los 35 objetivos de control y en color negro están los 114 controles. Están agrupados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si vemos el tema, el dominio número 9, control de acceso, y vemos un objetivo de control que diga gestión de acceso al usuario y adentro un control, bueno, ahí tenemos varios, ¿no? Gestión de altas y bajas es un control, gestión de derechos de acceso asignados a usuarios es otro, revisión de derechos de acceso de los usuarios. Entonces, de esta forma se presentan los controles en la 27002, ¿no? Que los usamos en el proceso de implementación del SGC. La ISO 27003 es una ISO que tiene que ver, acá vamos a ver la norma técnica peruana, ¿no? Básicamente lo que nos da es una orientación para implementar los requisitos de la 27001. Es una ayuda, ¿no? Pero esta ISO 27003 no nos explica, no nos habla, no nos detalla sobre la forma de cómo monitorear y medir el sistema de gestión de seguridad de la información. Tampoco nos toca el tema del tema de gestión de riesgos en seguridad de la información. En esos dos puntos se ven en la ISO 27004 y en la ISO 27005. Para este caso, la norma técnica 27003-2019, su equivalente a nivel internacional es la ISO 27003-2017. La 27004, la penúltima que vamos a ver, sí trata sobre el tema de seguimiento, medición, análisis y evaluación. En el lado derecho vemos igual la carátula. Esta norma técnica 27004-2018, es el equivalente a la ISO 27004-2016, ¿no? Para el Perú, 27004-2018, y a nivel internacional, 27004-2016. En este caso, la 27004, lo que nos brinda son las directrices para que las organizaciones en el cumplimiento del requisito 9.1 de la 27001, cuando implementan su sistema de gestión de seguridad de la información, lo que te pide la 27001 es seguimiento, medición del desempeño, medición de la eficacia del SGCI, análisis y evaluación de los resultados del seguimiento. Esos temas se desagregan, se detallan en la 27004. ¿No? Para eso nos sirve esta norma. Entonces, si vamos viendo,
todas están, se complementan y están integradas, ¿no? Por último, la ISO 27005-2018, en este caso, esta equivale a la ISO a nivel internacional 25 también del año 2018. Lo que nos brinda esta norma es el enfoque de gestión de riesgos orientado a seguridad de la información, que está alineada con la ISO 31000, que también es el tema de gestión de riesgos a nivel, digamos, un estándar macro, ¿no? Y lo que nos ayuda es a diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad de información bajo un enfoque de gestión de riesgos. Es aplicable igual a todo tipo de organización que quiera gestionar sus riesgos y mejorar su tema de seguridad de la información. Bueno, básicamente esta norma de manera muy genérica, porque ustedes deben entender que estamos tratando de resumir un promedio de tal vez 20 normas en poco tiempo, y en este caso estas 5 en media hora. Entonces, esta de 27005, el proceso de gestión de riesgos que plantea la norma, básicamente se muestra en este esquema, en este gráfico que está ahí, ¿no? O sea, primero hay que establecer el contexto, luego viene un tema de evaluación del riesgo que está subdividido en tres partes, lo que es identificación del riesgo, análisis del riesgo y valoración del riesgo. O sea, hay que valorar el riesgo del activo de información porque tenemos que priorizar sobre qué activo de información vamos a hacer el tratamiento del riesgo. O sea, podemos tener de repente 100 activos de información y los valoramos, pero ninguna organización tiene recursos ilimitados para implementar controles y hacer el tratamiento de riesgos a todos sus activos de información. Debemos priorizarlos. Entonces, esa priorización va a salir de la valorización del riesgo. Y una vez que estén priorizados, la organización, de acuerdo a su metodología de gestión de riesgos que ha adoptado, entonces hace el tratamiento del riesgo. Y para ese tratamiento del riesgo, una opción es modificar el riesgo, por ejemplo. Entonces vamos a implementar los controles que hemos visto en la ISO 27002. Entonces, si vemos, igual todo sigue de manera que se complementan las normas, ¿no? Y bueno, viene un tema de aceptación del riesgo y un tema continuo de comunicación constante, ¿no? Hay una comunicación y consulta del riesgo y hay un tema de seguimiento de manera continua, ¿no? De manera integral, holística. Cuando llegamos al tema del tratamiento del riesgo, el tratamiento del riesgo, bueno, la norma te da varias opciones, ¿no? Modificar el riesgo, retener el riesgo, evitar el riesgo o intercambiar el riesgo. Entonces, ahí se aplican los controles que hemos visto, se hace el análisis y va a quedar un riesgo residual, ¿no? Y un tratamiento satisfactorio. Y este proceso que hemos visto de gestionar el riesgo es continuo, ¿no? Porque pueden aparecer nuevas amenazas para el activo, nuevas vulnerabilidades que tendrá que ser analizado nuevamente, pues, se tendrán que ver la eficacia de los controles, se implementarán nuevos controles. Surge el tema de una pandemia que nos presentan nuevas amenazas, nuevas vulnerabilidades, nuevas opciones de tratamiento del riesgo, de repente una política de trabajo remoto que no existía, no se pensaba antes. Entonces, así este tema es continuo en el tiempo y nunca para, ¿no? Entonces, por eso está de manera integral el ciclo de mejora continua, es, como su nombre lo dice, continuo, ¿no? Y el proceso continúa. Gracias de mi parte. Eso es todo respecto a un resumen muy, muy rápido de estas 5 normas que son, digamos, que le hemos denominado normas base para implementar el SGCI. Gracias con todos. Bien, agradecemos al señor Marco Bermúdez Torres por habernos dado esta presentación. Muchas gracias. A continuación, vamos a pasar a la siguiente exposición, que es referida a las normas complementarias al sistema de gestión de seguridad de la información, que estará a cargo del señor Gustavo Vallejo Latorre, también representante de este comité. El señor Gustavo Vallejo Latorre es ingeniero empresarial y de sistemas por la Universidad San Ignacio de Loyola. Posee el diploma en seguridad informática por el Tecnológico de Monterrey, gestión por procesos por el SAN Perú, certificado en auditor líder en ISO IEC 27001, entrenador en gestión de riesgo ISO 31000 y certificado como facilitador en LEGO Serious Play.
El señor Vallejo ha completado cursos de arquitectura empresarial, biometría aplicada a TI, implementación de sistema de gestión de la calidad e implementación de COSO ERM. Lleva más de 20 años de experiencia realizando consultoría con experiencia en arquitectura de seguridad, gobierno de información, gestión de seguridad de la información, gestión de continuidad del negocio y gestión de TI. Ha participado en proyectos de distintas verticales de negocio y en mayor énfasis en banca y grandes industrias. Ha realizado proyectos en México, Honduras, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Ha realizado auditorías del sistema de gestión de seguridad de la información, continuidad del negocio y protección de datos personales. Y también es docente con más de 5 años de experiencia en programas de arquitectura empresarial, arquitectura de seguridad de la información, transformación digital, gestión de continuidad del negocio y de riesgo operacional. Lo dejo entonces con el señor Gustavo Vallejo Latorre para que pueda iniciar con su presentación. Gracias, Cristian. Buenas tardes. ¿Se me escucha correctamente? Disculpa. Sí, se escucha. Ok, gracias, Cristian. Bien, gracias a todos por su tiempo, por acompañarnos en este día de Día Internacional de la Seguridad Informática. Agradecer a las personas que hicieron posible que este Día Internacional existiera, que son básicamente a los ciberdelincuentes, que de alguna manera, a partir de ellos, es que existe toda esta práctica y que nos lleva a una reflexión constante en que necesitamos proteger correctamente nuestra información, teniendo presente que la información es lo único que hace diferente a una organización con respecto a su competencia. Y teniendo presente que la información tiene dos grandes aristas, ¿no? Por un lado, de valor al negocio, sino cómo vendemos, cómo sabemos qué darle a nuestros clientes. Y de otra arista, tiene una parte legal, ¿no? Ahí hay leyes y regulaciones en torno a eso. Entonces, de lo que hablaba hace un momento mi compañero anterior, respecto a las normas base, nos ayudan a implementar un modelo de sistema de gestión de seguridad de la información, pero que esto puede ampliarse mucho más con otras normas que van alineadas a algunas necesidades que tienen las empresas, como son, por ejemplo, los temas de cloud, que muchas empresas ya tienen servicios en la nube, ¿de acuerdo? Que también tienen temas relacionados a continuidad de negocio, con lo cual voy hacia esta presentación, ¿no? Yo voy a complementar con 4 normas técnicas peruanas que tienen que ver con la parte de la directriz de la auditoría, código de prácticas para controles de seguridad de la información basados en la 27.002 para servicios en nube, directrices para adecuación de las TIC para la continuidad del negocio y, por último, gestión de incidentes de la seguridad de la información, teniendo presente que existen más estándares ISOs que se seguirán comentando. Para entender un poco de la integración de las normas complementarias, toda empresa busca a través de las normas base, busca implementar un SGCI, ¿de acuerdo? Aquí es cuando buscamos extender el alcance documentario a través de las normas complementarias, que es los que he mencionado, pero que estas van a estar relacionadas a otras ISOs que ya existen, a temas de nube, a temas de tecnología de información, continuidad, etcétera, etcétera, ciberseguridad, privacidad, ¿no? Entonces, veamos que un SGCI es algo que puede extenderse modularmente de acuerdo a las necesidades que tiene una empresa. Empezando con la parte de la auditoría, que es importante, existen ya algunas ISO relacionadas al SGCI, pero lo que nos faltaba es cómo entender más a los sistemas de gestión de seguridad de información para que no sean tratados como se realiza a cualquier sistema de gestión, sino que tenga alguna particularidad por lo propio que es los sistemas, la seguridad de la información,
porque reside en sistemas de información. Entonces, como estructura, pues es la clásica que ya existe en los sistemas de alto nivel de sistema de gestión. Estos comienzan a interactuar, ¿no?, con las que existen en la ISO 19011, que son directrices para auditar sistema de gestión. Que esto, la 19011, todos los que realizamos prácticas de auditoría interna o externa, las utilizamos para nuestras labores, pero si vemos con la directriz de la 27007, estas a partir del 4 al 7 se pegan directamente a la 19011, con lo cual lo que estipula dentro de la 19011 agrega algunas definiciones, algunos parámetros adicionales o consideraciones adicionales que se deben tener presente dentro de esta 19011. Esto les ayuda, si ustedes están haciendo una auditoría en un SGCI, tienen que ir con la 19011 y la 27007. Otra parte interesante de esta estándar, que ustedes lo pueden adquirir directamente desde la página de INACAL, por eso que ya son normas técnicas peruanas que ya se encuentran traducidas, disponibles, con lo cual pueden adquirirla en cualquier momento. Lo que buscamos es que estén disponibles en lenguaje en castellano y que lo puedan utilizar de la mejor manera. Continuando con esta parte, en la parte del anexo A, vemos, por ejemplo, cómo los distintos requisitos de la 27001, como son liderazgo, la parte de contexto, ¿no?, riesgos y oportunidad, planeamiento, recursos, nos va a agregar un poco más de información de acuerdo a cada una de estos requisitos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, para la parte del 5.2 de los requisitos de la 27001, en cuestión de política, que tenemos para qué subcapítulos están relacionados, qué definiciones pudiéramos estar siendo relevantes con la ISO 27000, que es propiamente definiciones, qué pruebas de auditoría, por ejemplo, pudiéramos estar pidiendo, ¿no?, como la política de seguridad o los objetivos, qué guías de prácticas pudiéramos estar teniendo para confirmar, que también pudiera ser parte de nuestra lista de chequeo. Aquí nos da algunos parámetros, con lo cual nos ayuda al momento de hacer una auditoría de manera más exhaustiva, ¿no? Y qué documentos de respaldo podríamos tener para complementar lo que estamos revisando, como en este caso, por ejemplo, la ISO 31000, que es un documento externo, o la ISO 27003, ¿no? Entonces, esta ISO 27001 nos permite que, en base a la 19011, agregar componentes adicionales que son propiamente de un sistema de gestión de seguridad de la información, con lo cual pudiéramos obtener mayor énfasis en los hallazgos de auditoría. Con respecto al código de prácticas para los controles sobre la información en servicios de la nube, que esto es la 27017, esto básicamente es la 27002 que ya conocemos, que un poco lo mencionó mi compañero anterior, que es el anexo A de la 27001, pero asociados a los temas de nube, ¿no? Entonces, aquí, como ya lo vemos, vamos a reconocer desde el punto 5 hasta el punto 18, que son directamente proporcional a la 27002. Esto nos permite que en esos controles, ¿no?, nosotros tengamos guía de implementación para servicios en la nube, también tengamos información adicional para servicios en la nube, teniendo presente que muchas empresas tienen servicios en la nube, ya sea que sea un tema de IaaS, PaaS o SaaS. Bueno, muchos deben tener SaaS como mínimo por el tema del correo. Con lo cual, por ejemplo, para un ejemplo del tema del control o anexo 6, organización de seguridad de la información, organización interna y el objetivo de control, contacto con autoridades, ¿no?,
estipula algo más para los servicios de la nube como la guía de implementación de cara al cliente y de cara al proveedor. Esto también ayuda para agregar información adicional que pudiera ser necesario para servicios en la nube. También esto se puede asociar con otras estándares, bueno, no estándares, buenas prácticas, como los que estipula la Cloud Security Alliance, como su Cloud Control Matrix, en la cual también ya tiene vinculación contra este grupo de ISO, y pudiéramos, a partir de nuestro sistema de gestión segura de la información, ampliar, porque tenemos cosas como organización dentro de servicios en la nube, controles que nos pudieran ayudar que se mantenga la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información, ¿no? Adicionalmente, en el anexo A se agrega un control extendido, esto me pareció interesante, que también nos ayuda en los mismos parámetros de guía de implementación e información adicional. Esta parte es interesante porque la 20, no sé si en la versión siguiente ya estos CLD se van a agregar, todavía se están en desarrollo, en revisión, con lo cual se hace necesario agregar estos controles extendidos que también van a estar pegando a necesidades de servicios en la nube. Y con la parte del anexo B, hay una referencia sobre los riesgos de la información relacionados, que esto es importante porque un poco lo mencionaba hace un rato, comienzan a tener referencias con otras buenas prácticas, como son ENISA, NIS, Cybersecurity Framework, algunos documentos de ISACA y otros más, ¿no? Entonces, esto ayuda a que se vaya agregando más controles, ¿no? No necesariamente todo se encuentra en la 27.002 como quisiéramos, sino que cada uno comienza a agregar una óptica y de acuerdo a la necesidad del cliente se puede ir complementando. Luego, tenemos directrices para la adecuación de las tecnologías de información y comunicación para la continuidad de negocio. Hoy, por los temas que estamos viviendo de pandemia, se hace necesario revisar estas necesidades de tecnología de información, sobre todo en las partes de seguridad de información, teniendo presente que las empresas hoy por hoy tienen una alta dependencia de las tecnologías de información. Siempre digo que la pandemia ha sido un ejercicio, ¿no? De un terremoto, pongamos grado 10 en Lima, ciudad capital, con lo cual hemos podido adecuarnos, ¿no? Algunos demoraron un poco más de 2 semanas, 1 mes, a garantizar la operación, pero ¿qué tal si esta pandemia, en vez de esta pandemia hubiéramos tenido un terremoto? Otra hubiera sido la historia. Entonces, como estructura, tenemos la parte del contenido de esta directriz que van de acuerdo a la adecuación de las tecnologías de información y comunicaciones para la continuidad de negocio. Esto está directamente vinculado con la 22.301, que es Sistema de Gestión de Continuidad de Negocio, la ISO 27.001, ISO IS 27.001, de Sistema de Gestión Segura de Información, y las tecnologías de información, ¿no? Entonces, es necesario adecuar estas, las TIC, ¿no? Para poder soportar la continuidad de negocio. Algo interesante que nos muestra este documento de un marco de gestión de continuidad de negocio, que lo vamos a ver, como dije, en una ISO 22.301, en su requisito 8, donde se estipula unas fases, ¿no? Como ya muchos les hemos conocido, la evaluación y revisión del riesgo. Aquí, en este riesgo, se descompone hacia los activos y uno de esos activos es la parte de la información, que es la parte donde entramos los especialistas de seguridad de la información y el día, ¿no? Luego hacemos la estrategia, los escenarios, el plan de continuidad, las pruebas y ejercicios, concientización y gestión y mejoramiento del programa. Con lo cual, luego esto ya lo vamos disgregando en políticas, procesos, persona, infraestructura de TI. Aquí es la parte necesaria
porque pudiéramos restaurar nuestros componentes tecnológicos, pero habría que preguntarse qué tan preparados estamos para la parte de la información. En tema de salida, hay una respuesta de recuperación de la TIC, con lo cual, si sucediera un evento, qué tan rápido cambiamos, qué tan rápido hacemos el plan de recuperación ante desastres. Hay algunos ejemplos que he visto en este tema de pandemia que no todos estaban preparados para el trabajo remoto. Bueno, también dependiendo del alcance. Pero esta experiencia que han tenido ustedes como ejercicio de respuesta en la parte de esta pandemia, tómelo como lecciones aprendidas, que lo vamos a ver luego, para la parte de que qué tal si esto hubiera sido otro entorno desfavorable y qué tanto pudiéramos mejorar. Y por último, controles de reducción, ya que eso estaba buscando que los riesgos, controlar la materialización de los riesgos en el presente, pero aún así, ya sea por el escenario que estamos teniendo, nos permitan estar mejor preparados, ¿no? Para que cuando tengamos ese escenario desfavorable que no queremos, pues tengamos una resiliencia del negocio, ¿no? Que lo que se habla bastante en la ISO 22316, con lo cual buscamos que el negocio siempre esté operando, teniendo presente otra vez que existe una alta dependencia de la tecnología de información. Entonces, nosotros tenemos que asegurar las TIC y, como profesionales de información, garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de esa información en ese escenario adverso. Por último, teniendo presente que el rango de acción del riesgo es, y me da el espacio para hablar, si vemos el pasado, presente y futuro, ¿no? El rango de acción del riesgo está entre el presente y el futuro. El rango de acción de la auditoría está entre el presente y el pasado. Y el incidente está en el rango de presente solamente, porque eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando ya un riesgo se materializa, ya se vuelve incidente, ¿no? Entonces, ¿cómo responder ante estos incidentes? Como por ejemplo un ataque informático que quiere secuestrar la información. Hemos visto varios casos en el sur de nuestro continente de secuestro informático, con lo cual, ¿cómo estamos preparados para atender estos incidentes y sobre todo qué tiempo vamos a manejar? Mientras menos tiempo, mucho mejor, porque vamos a reducir cualquier mayor impacto que pudiera tener la exposición de nuestra información. Esta ISO 27035, que es parte de la familia ISO 27000 sobre la información, se descompone en tres partes. Yo lo llamo subfamilia, que está orientado a la parte de la seguridad de la información. Sobre todo en gestión de incidentes tenemos la parte de principios, tenemos la parte de directrices para planificar y prepararse para la respuesta a incidentes. Acuérdense que nos preparamos en los temas de incidentes para que ocurra, ¿de acuerdo? Y cuando ocurra, ¿qué tan preparados estamos para responder ese incendio, ese incidente dentro de nuestra organización? ¿Qué tan rápidos somos? Hemos visto varios problemas como los de fuga de información en varias grandes empresas que por una estructura muy obsoleta, antigua o burocrática, pues la respuesta a incidentes demoraban. Y por último, en la parte 3 tenemos las directrices para las operaciones de respuesta a incidentes en TIC, porque al final, como es un tema de seguridad de la información en su modo digital, van a caer en temas de tecnología. Entonces, esas tecnologías tienen que responder rápidamente para que se mitigue o se pueda cerrar algún tipo de ataque informático que tuviera la organización. Entonces, en la parte 1, lo que tenemos es un alcance, referencia normativa, definiciones, visión general y fases. Estas fases es muy interesante porque van a
a llevarnos a planificar y prepararnos, ¿no? A llevar a la parte de detección y reporte, evaluación y decisión y respuesta, porque hay veces que se confunde una alerta con un evento, y a veces un evento no necesariamente es un incidente. Entonces, cuanto más rápido hagamos la detección y el reporte, porque esto tiene que pasar a otros lineamientos de la organización para poder evaluar si es o no un incidente, si cae dentro de esa categoría, y dar la respuesta inmediata. La idea es que esto, yo personalmente hablo de que sea cercano a cero segundos, ¿no? Pero la idea es llegar a eso y ver los tiempos promedio de respuestas o los tiempos promedio de detección, y en algún momento nos va a suceder, y de eso, qué lecciones aprendidas hemos tenido a nivel de personas, si estaban preparadas, si estaban organizadas, si estaban concientizadas, si los procesos fueron adecuados o son muy manual, o deben ser automatizados usando ya algún tipo de lógica robótica, y o si las tecnologías son las que necesitamos o necesitamos cambiarlas por otras más de nueva generación, ¿no? En la parte 2 es un poco más extenso, ya que desarrolla a nivel organizacional. Por ejemplo, vemos políticas, tema de creación de plan de gestión que van a descomponer procesos, establecimiento de un equipo de respuesta a incidentes. Ese equipo debe ser 24/7, que esté atento en las madrugadas y no esté viendo otras cosas que se entretenga, que se tenga correctamente el establecimiento de relación, un poco lo que hablaba hace un rato con una experiencia de una organización, que luego expresó, por ejemplo, sus lecciones aprendidas, que ya lo manifesté, definición de apoyo técnico y otro tipo, que pudieran ser de proveedores o de algún tipo legal o policial, creación de conciencia y capacitación de incidentes, que también eso hay que llevarlo hacia el usuario final para que pueda reportar oportunamente los incidentes, y probar el plan para ver si funciona, y si eso, llevando el plan en la vida real, nos pasa algo, pues lecciones aprendidas, y de eso mejorar dentro de un PDCA para tener mejor crecimiento en nuestra gestión de incidentes, ¿no? Aquí, en el anexo A, es interesante porque va con aspectos legales y regulatorios. Por ejemplo, nuestra ley de protección de datos personales nos exige que debemos reportar incidentes relacionados a la fuga o pérdida en tema de datos personales. Bueno, también pudiera haber por un tema contractual o a partir de una ley que estipule la obligación de esto. El anexo B y C nos da ejemplos que pudiéramos usar como informes, formularios, para poder reportar los eventos, incidentes. Así que eso rápidamente ayuda a que ustedes pueden implementar correctamente esta parte de gestión de incidentes. La categorización, si son netamente a partir de un evento, es un incidente mayor, menor, ¿y qué tipo de clasificación podríamos darlo a estos incidentes? Bueno, ahí en esos anexos ustedes lo pueden encontrar con mayor ejemplo, ¿no? Por último, llevar a la parte de respuesta a incidentes de TIC, ¿no? Tenemos, aparte de los alcances, las referencias normativas, términos y definiciones y algunos términos abreviados, llevar qué tipos comunes de ataques pudieran existir. Algo que también ustedes pueden complementar con eso un poco más es con lo que se estipula en MITREC ATT&CK, que es un framework abierto que nos ayuda a entender los tipos de ataques que se están realizando y que pudiéramos en ese punto también expandirlo, porque ese framework se anda actualizando y que nos ayuda un poco a conocer el modus operandi de estos atacantes, ¿no? Operaciones, que son básicamente proceso de detección, proceso de notificación, proceso de triaje, ¿no? Para ver qué tipo de categoría va a tener este, categoría y clasificación van a tener estos incidentes.
qué operaciones de análisis vamos a hacer incidentes, ¿no? Hay metodologías que también nos ayudan a complementar, como los de que estipulan en ITIL, y operaciones de recuperación porque nos podrían atacar, nos podrían hacer daño, podrían existir permanente en nuestra organización. He visto muchos ataques que están varios meses dentro de la empresa, con lo cual hay que erradicar este tipo de incidentes y contener algún tipo de incidente, como por ejemplo los ransomware, ¿no? Y por último, las operaciones de reporte y de incidentes. Bien, he querido brevemente compartirles un poco más de la visión que pudieran ustedes conseguir con estas normas complementarias que ayudarían a su sistema de gestión de seguridad de la información. Muchas gracias a todos por su tiempo. Bien, muchas gracias. Agradecemos al señor Gustavo Vallejo Latorre por la presentación sobre las normas complementarias al sistema de gestión de seguridad de la información. A continuación, tenemos la siguiente presentación que es referida a las normas relacionadas a ciberseguridad y privacidad, el panorama de normalización internacional, la cual estará a cargo del señor Carlos Horna Vallejos. El señor Carlos Horna es director ejecutivo de la empresa de consultoría estratégica GTDI, con más de 20 años de experiencia en el sector TI y 12 años en normalización nacional e internacional. A nivel nacional participa en varios comités técnicos de INACAL, como son el Comité de Gestión de Activos y Riesgos, Comité de Defensa Civil, Comité de Informática para la Salud, Comité de Intercambio Electrónico de Datos y Comité de Gestión de Ingeniería de Software, Sistemas de Información y Gestión de Proyectos. A nivel internacional participa en diversos comités y grupos de trabajo de ISO, entre los que está el ISO TC 262 de gestión de riesgo, ISO IEC JTC 1 SC 27 de seguridad de información, ciberseguridad y protección de la privacidad, ISO TC 258 de gestión de proyectos y el ISO IEC JTC 1 SC 40 gestión de servicios de TI y gobernanza. Nos dejo entonces con el señor Carlos Horna Vallejos para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, por favor. Muchas gracias, Yuri. Bueno, agradecerle a todos los participantes por el tiempo que se están tomando con nosotros para acompañarnos en esta sesión de difusión de las normas técnicas peruanas. Y bueno, comentarles que el comité de EDI ha ya trabajado la adopción de las normas que han sido, digamos, presentadas por Marco y por Gustavo, ¿ok? Queríamos inicialmente mostrar las normas internacionales que ya son normas técnicas peruanas y con eso hacer una difusión porque a veces no se conoce que hay estas normas ya publicadas como norma técnica peruana y se está preguntando por dónde se puede, digamos, descargar las ISO. Desde INACAL ya se pueden adquirir estas normas. Y eso es una ventaja al momento de que necesitemos implementar un SGCI bajo 27001, para eso están las normas base, y para algunos aspectos adicionales necesitan mayor profundidad, es que tenemos también un pool de normas complementarias. Señalar que existen en la familia 27000 más normas que todavía no las hemos trabajado, pero que esperamos también poder abordarlas en los próximos, digamos, años, ¿ok? Conmigo vamos a ver un poco el panorama de lo que es ciberseguridad y privacidad, y un poco el futuro de todo este trabajo que estamos haciendo en el comité de EDI. Okay, básicamente vamos a ver estos dos puntos, normalización internacional, un poquito sobre ISO en cuanto a ciberseguridad y privacidad. Le vamos a hablar un poquito de normas sobre ciberseguridad, normas sobre privacidad. Aquí vamos a mezclar un poco las que tenemos como norma técnica peruana, que no son muchas, y las que son como estándar internacional, las que están en ISO todavía, y el panorama de cara al 2021. Digamos un poco para ver lo que se viene tanto a nivel del trabajo a nivel de ISO como en el Comité Nacional, algunas cosas que esperamos abordar en este 2021, ¿sí?
Dicho eso, vamos a empezar hablando un poquito sobre el marco, ¿ok? El marco internacional. Y para esto tenemos que hablar sobre el subcomité 27, ¿ok? El subcomité 27 dentro de ISO, perdón, dentro de ISO, por, digamos, área temática, se dividen en comités técnicos. Como por ejemplo el de calidad con 9001, ¿no? O el de gestión de proyectos con la ISO 21500, entre otras. Sin embargo, existe un comité que es un comité conjunto, que este es el JTC1, el comité conjunto número 1. Se llama conjunto porque desarrolla estándares que son válidos para dos organismos internacionales de normalización, que es el ISO y el IEC. El IEC es el Concilio de Ingeniería Electrotécnica, si mal no recuerdo, ¿okay? Y ISO es la Organización Internacional de Estandarización. Este comité número uno tiene varios subcomités, donde el subcomité 27 es precisamente el que trabaja los temas de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Dicho eso, tenemos que clarificar algunos puntos que también son preguntas recurrentes, y es por qué que estas normas que son IEC son, digamos, son recomendables o se han convertido en buenas prácticas globales, ¿sí? Y la respuesta es muy sencillo, es porque está desarrollada por los miembros de ISO. Y los miembros de ISO no son ni organizaciones ni personas, son países. Los países son miembros de ISO. Y dependiendo de la área temática, hay un grupo de miembros de ISO que trabajan normas según consideran sus necesidades. El producto de esto son los estándares internacionales ISO en esa temática, y que tienen que ser, digamos, respetados o aceptados por el 100% de los miembros de ISO. En la actualidad ISO tiene aproximadamente 161 países, 163 países, si mal no recuerdo, que son miembros de ISO. Y en este subcomité 27, aquí en cuanto a la participación, vamos a ver cómo es que los cerca de 70 o 80 países que son miembros específicamente de este subcomité están distribuidos a lo largo del mundo, a través de todo el mapa mundo, ¿ok? Los que están en, bueno, el que está en azul oscuro es la Secretaría Técnica del subcomité 27. Los que están en celeste o azul claro son los países que son países participantes, son miembros plenos. Es decir, estos países están comprometidos y tienen la responsabilidad de participar en el desarrollo de estas normas, ya sea teniendo un delegado que participe en la, digamos, de los trabajos técnicos de desarrollo y debate de los estándares, o participando a través de las votaciones, ¿sí? Perú, como ven, es miembro pleno, Perú participa en este comité. Y los que están en color naranja son países que son observadores. Es decir, estos países pueden participar, pero no tienen la obligación de participar, ¿okay? Entonces, básicamente, esta es la razón por la cual un estándar ISO de seguridad de la información tiene tanta relevancia, porque las principales economías del mundo respetan estos estándares y han trabajado en estos estándares. Por eso es que a veces se ve que hay un estándar que es muy parecido a un estándar nacional, que puede ser NIS o de Europa, ¿okay? Pero es porque cada uno de estos países, a través de sus expertos, de sus delegados, han presentado como insumos estas normas nacionales, y se ha desarrollado a partir de eso, adicionando mejores prácticas, homologando ideas, adecuando, digamos, alguna terminología o algunos aspectos, ya no bajo los intereses o la óptica de los expertos nacionales de ese país, sino ya por el trabajo en conjunto de todos los otros miembros, ¿ok? Y esa, digamos, es la razón por la que el resultado a veces es, no necesariamente es tan claro para algunos. Que dicen, oye, pero esto pudo haberse escrito de una manera más fácil, más simple.
lo cual es cierto. Sin embargo, muchas veces una redacción tiene una palabra que en un determinado país tiene un contexto diferente o incluso puede ser tener algún significado ofensivo. Por lo tanto, esa palabra tiene que cambiarse. Y es consenso de todos los países miembros en cuál es la palabra que debería quedar. Puede ser que las normas no necesariamente tienen las palabras que nos gustarían a todos. Sin embargo, sí se trata de tener el suficiente texto, la suficiente explicación para que no quede duda de qué cosa es lo que persigue, recomienda o pone como requisito un estándar internacional ISO. ¿Okay? Dicho eso, la estructura del subcomité 27 tiene, digamos, varios, a su vez, grupos de trabajo y grupos especiales. En este caso vamos a mencionar solo al grupo 1, que es el de sistemas de gestión de seguridad de información, que es el que trabaja la familia ISO 27000, ¿okay? Y el grupo de trabajo número 5, que es el que trabaja las normas sobre gestión de la identidad y técnicas sobre privacidad, tecnología sobre privacidad. En el ámbito de estos dos grupos de trabajo, es que se enmarcan las normas que vamos a mencionar a continuación. ¿Okay? Dicho eso, vamos a pasar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, a hablar un poco sobre normas sobre ciberseguridad. ¿Okay? Y en este apartado de ciberseguridad, primero hablamos, por supuesto, de la norma que dice ciberseguridad per se. ¿Okay? Que son lineamientos para ciberseguridad, que es la 27032. Esta norma fue publicada en el 2012 y lo que tiene son un conjunto de recomendaciones. Esta norma no se puede entender como que hay que cumplirla al 100%, sino como que hay que entender qué es lo que busca. Y básicamente a lo que nos ayuda es a entender un principio fundamental para lo que es la ciberseguridad, lo cual es la colaboración. Pero para entender la colaboración no podemos verla aislada, tenemos que tener todo un modelo en el cual primero hagamos una diferencia, qué cosa es ciberseguridad, qué cosa es seguridad de información, qué cosa es cibersafety o cibersalubridad o protección de infraestructuras críticas. Y luego ya empieza a, digamos, a orientarnos un poco sobre cómo o qué aspectos deberíamos tomar en consideración en cuanto a lo que es ciberseguridad, incluyendo algunos temas que también entran dentro de los aspectos de privacidad, que es uno de los factores críticos y fundamentales dentro de las preocupaciones en cuanto a ciberseguridad. ¿Okay? Entonces, esta no es un sistema de gestión, no es un modelo de gestión, es un conjunto de lineamientos basados en las buenas prácticas que han sido estructurados de una forma coherente para que se pueda entender. Uno de los factores claves, como les digo, es entender que ninguna organización puede trabajar individualmente en temas de ciberseguridad. La colaboración, tanto para la respuesta ante incidentes de ciberseguridad o para, digamos, el análisis y estudio de estos temas, es fundamental. ¿Sí? Sin embargo, como voy a mencionar luego, al ser una norma del 2012, publicada en el 2012, hasta la fecha que es 2020, el panorama de la ciberseguridad ha madurado, ha tenido algunos cambios. Por eso es que esta norma ahora está en un proceso de revisión y está teniendo algunos cambios de cara a su segunda edición. Y eso lo voy a comentar en una diapositiva posterior. ¿Okay? Motivo de estos cambios o madurez de la ciberseguridad, el subcomité 27 tomó, digamos, una decisión y es de empezar a profundizar en algunos temas que son importantes en ciberseguridad. Y por eso es que se ha pasado los temas de ciberseguridad básicamente a 4 normas, ¿okay? En este caso, algunas son especificaciones técnicas y la otra es un reporte técnico. ¿Okay? En este caso, primero hablemos sobre 27100. La 27100 es una norma que está, digamos, una especificación técnica
está orientada para clarificar algunos temas sobre ciberseguridad. Y esta es una norma sobre overview y conceptos. Es decir, aquí vamos a empezar a entender, digamos, desde un punto de vista más actual, cómo podríamos o cómo debemos, digamos, visualizar o comprender los aspectos de ciberseguridad. Esta norma aún no es una norma publicada, pero ya tiene fecha de publicación. Está por ser publicada y la fecha de publicación está a diciembre del 2020. Por lo que en cualquier momento de diciembre del 2020 de este año, es decir, a partir de mañana, puede ya estar publicada. ¿Okay? Entonces, ahorita ya está en una etapa administrativa de publicación y debería, digamos, ver la luz en los próximos días, ¿no? Estamos hablando del mes de diciembre. ¿Okay? Es una norma interesante, particularmente porque va a servir de base para otros desarrollos que se tienen y que tocan aspectos de ciberseguridad. Ha habido mucho debate, mucho trabajo en esta norma, precisamente porque hay múltiples enfoques, todos igualmente válidos y bastante útiles. Sin embargo, alcanzar un consenso o llegar a un consenso sobre algunos aspectos no ha sido tan simple o tan sencillo. ¿Okay? De hecho, la ciberseguridad es un tema global, pero hay normativa, por ejemplo, norteamericana o normativa europea o normativa australiana o canadiense o asiática que tienen algunas variaciones. Por lo tanto, en esta norma se está, digamos, volcando todo el debate y todos los consensos en referencia a los conceptos base sobre ciberseguridad. ¿Okay? Hay otras normas, como por ejemplo la especificación técnica 27102, que es guía, una norma de lineamientos que ha sido publicada en el 2019 sobre ciberseguro. Pues aquí tenemos un enfoque interesante y bastante, digamos, actual, el tema de los ciberseguros, ya sea para quien brinda esta posibilidad de compartir el riesgo o el ciberriesgo, o desde el punto de vista de los clientes o las organizaciones que van a adquirir una póliza de un ciberseguro, características que diferencian a los ciberseguros de los seguros normales, ¿no? Por ejemplo, el tema de que un seguro normal es posterior. Por ejemplo, si a mí me roban un auto o entran a robar a mi casa, yo luego tengo que hacer mi denuncia y aportar pruebas de qué cosa es lo que me han robado, cuánto me han robado para que el seguro recién me pueda reponer. En el caso de la ciberseguridad no necesariamente es así. Si tenemos un ataque, un ciberseguro puede activarse inmediatamente, ¿okay? De modo que nos ayude a paliar los efectos de un ciberataque, que nos ayude a repelerlo o por lo menos a mitigarlo. Entonces hay enfoques que hay que tomar en consideración de cara a si eres un proveedor de ciberseguros o si eres el cliente o el adquiriente de una póliza de ciberseguros. Este es un punto interesante porque tiene también un enfoque en el cual, digamos, nos da una idea muy clara de cómo podríamos integrarnos con nuestro proveedor de ciberseguros desde un punto de vista de que se pueda compartir cierta información sin vulnerar, obviamente, la confidencialidad de nuestra organización, de la información de nuestra organización, sino para facilitar las respuestas, para facilitar el apoyo que nos pueda dar el ciberseguro, pero a través de la póliza. La póliza especificará todo ese tipo de costos, de aspectos y condiciones. Pero lo que nos dice es que teniendo un modelo basado en un sistema de gestión de la información, el 27001, al tener procesos coherentes, al tener procesos conocidos, al tener procesos comunes, la articulación entre el proveedor del ciberseguro y el cliente de la póliza tendría un nivel de integración mayor y podría, digamos, trabajar de una manera incluso integrada y mucho más rápido a que si esperamos a que algo empiece a suceder o suceda y luego poder
digamos, buscar una ayuda. La idea es que las organizaciones puedan utilizar esto como un modelo, digamos, a utilizar, y que obviamente las consecuencias de los ciberataques puedan, digamos, reducirse, mitigarse al máximo. ¿Sí? Entonces, esta es una norma que todavía no está como norma técnica peruana, pero ya está publicada, ¿ok? Otra norma es el reporte técnico, ¿no? El reporte técnico peruano, publicado en el 2019, que es de la 2703, ¿ok? Este reporte técnico peruano es de la adopción como norma técnica peruana del reporte técnico ISO 2703 del 2018, ¿okay? Esta norma lo que tiene es un match, ¿ok? Es un mapeo, una tabla de equivalencias, ¿ok? Entre las normas o estándares actualmente existentes, tanto en ISO como en IEC, ¿ok? Sobre seguridad de la información, y los compara o hace un match con los componentes genéricos de un framework de ciberseguridad, ¿ok? Entonces, al hacer este match, nos dice, por ejemplo, en detección, qué normas nos podrían ayudar, en respuesta, qué normas nos podrían ayudar, precisamente para aprovechar toda la inversión que ya tienen las organizaciones hechas en seguridad de la información, en la aplicación de normas como 27001, que tiene desde el 2005, digamos, ya en el mercado, y normas como la 27002, que antes era 17799, está desde bastantes años antes, desde el 2000 aproximadamente, ¿okay? Y que empieza a, hoy ya es un tema relativamente maduro, ¿okay? Y que hay muchas organizaciones que utilizan estándares tanto ISO como IEC para seguridad de la información. Este, digamos, reporte nos da la posibilidad de entender que no hay una diferencia abismal, o no es que veamos ciberseguridad por un lado y seguridad de la información por la otra. Tenemos que verlo desde el punto de vista de la organización. Y a la organización le afectan, para alcanzar sus objetivos, riesgos, que pueden ser riesgos de seguridad de información o riesgos de ciberseguridad. Realmente la organización necesita, digamos, tomar medidas, tomar acciones para evitar que los riesgos, sean riesgos normales o ciberriesgos, como quieran llamarlo, ¿okay?, le impacten negativamente. Entonces, en ese sentido, si la organización ya tiene inversiones realizadas, entonces es necesario que entendamos que alinearse o utilizar un framework genérico sobre ciberseguridad, cómo es que los estándares actuales pueden ya empezar a aportar valor en ese contexto, en el despliegue de un framework de ciberseguridad. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que alguien me decía, oye, pero ¿cómo yo diferencio si un control es de ciberseguridad o de seguridad de información? Yo le decía, bueno, mira, si tienes un desperfecto en un servidor y ya no puedes, digamos, operar, no sé, se te quemó un disco o te robaron el servidor, ¿cómo recuperas tu data? ¿Cómo vuelves a operar? ¿Ok? Esa sería la definición. ¿Cómo vuelves a operar? Y me dice, bueno, restauro el backup. Y yo le digo, entonces, ¿eso es seguridad de la información o ciberseguridad? Me dice, eso es seguridad de la información, correcto. Ahora, si tienes un ataque de ransomware, ¿ok? ¿Cómo tú podrías, si ya no tienes opción a recuperar nada, porque el hecho de que pagues no te garantiza que te van a descifrar tu data, ¿ok? ¿Qué haces? Me dice, bueno, yo respaldo un backup. Entonces le pregunto, ¿y el ransomware es un tema de seguridad de información o de ciberseguridad? Entonces me dice, eso es un tema de ciberseguridad. Entonces, ¿el backup es un tema de seguridad de información o de ciberseguridad? Y ahí es donde tenemos que entender que la organización ya tiene aspectos desplegados, ya tiene controles, ya tiene medidas que van a ser útiles para recuperar la información, que sea producto de un problema de ciberseguridad o de seguridad de la información. Realmente lo que nosotros buscamos, desde el punto de vista de la organización, es tratar de evitar los efectos negativos de cualquier cosa que suceda, ¿ok? Por lo tanto, esta norma 2703 tiene, digamos, un aporte importante cuando vamos a empezar a ver los temas de ciberseguridad
y ya tenemos, digamos, aspectos de seguridad de la información desplegados. Esta norma no nos va a enseñar qué es ciberseguridad, no nos va a enseñar qué es ciberseguridad de información, es un reporte técnico en el cual, como ya dije, enmarca en las actividades principales de un framework de ciberseguridad con normas ISO y ISE existentes en el mercado, ¿okay? Que ya han sido publicadas. Y esto nos ayuda a optimizar las inversiones, ¿okay? De hecho, de que cuando vemos temas de ciberseguridad, podamos ya entender que no tenemos que empezar desde cero. Finalmente, hay otra norma que todavía está en desarrollo y que ya debe estar por pasar a publicación, que es la especificación técnica 27110, que ha sido renombrada, antes era la 27101, ahora es la 27110, que si bien es cierto, me olvidaba mencionar que esta 27103 ya es norma técnica peruana, es reporte técnico peruano, ustedes ya pueden verlo o adquirirlo desde INACAL. ¿Sí? La especificación técnica 27110 lo que hace es nos ayuda a entender cómo desarrollar un framework de ciberseguridad. Entonces alguien me decía, pero ya hay frameworks, hay modelos de ciberseguridad que existen, y eso es muy cierto. Sin embargo, lo que se ha visto digamos, como necesidad global es que hay muchas organizaciones que, si bien es cierto, pueden utilizar un framework genérico, el nivel de adaptación que necesitan hacer les sería más eficiente y más efectivo que tuvieran un framework propio, que tuvieran un framework, digamos, a su medida, ¿ok? Y esta norma nos ayuda a eso, nos ayuda a, en base a un conjunto de elementos, de, digamos, estándar generales, ayudar a entender cómo mi organización o mi grupo de organizaciones o mi región o mi área o mi país genere su propio framework de ciberseguridad en base a ciertos criterios, a ciertos elementos, ¿okay? Y eso de ahí es lo que hace esta norma tan, tan interesante. Decía, todavía está en desarrollo, pero ya debe estar, digamos, por publicarse. Esperemos que en diciembre o en enero del 2021 esta norma pueda ver la luz, ¿okay? Y esto es una respuesta principalmente a una necesidad sobre la aplicación o la necesidad de la customización de frameworks en ciberseguridad. Pero si lo customizamos o lo adaptamos a nuestra organización sin seguir un modelo estándar, entonces va a ser muy difícil que nuestra organización pueda interactuar claramente con otros frameworks, ¿okay? Entonces, para eso es que se definen un conjunto de parámetros, de ideas, de aspectos que se van a, digamos, a tomar como base precisamente para que puedan hablar entre diversos frameworks y que sea, digamos, útil en la práctica, ¿ok? Entonces, esta es 27110 en desarrollo, esperemos que también se publique pronto. Esta no es norma técnica peruana, está a nivel de ISO. ¿Okay? Y con esas estamos abordando las por lo menos cuatro normas que vamos a tener ahora en ciberseguridad. 27100, 27102, 27103 y 27103. Del otro lado, en Perú tenemos el tema de protección de datos personales, al igual que en muchos otros países, por lo que esta necesidad ha hecho también que se generen estándares internacionales. Hablar primero de la recientemente publicada en el 2019, la ISO IS 27701, que justo esta semana acaba de ser publicada como norma técnica peruana 27701-2020, okay, 2020, y que hace precisamente una extensión a los requisitos de 27001 y a las recomendaciones de 27002 para la gestión de información sobre privacidad, es decir, para la gestión de datos personales, para la protección de datos personales, ¿ok? Que brinda requisitos y directrices, que es una norma que es certificable,
¿Ok? Entonces uno puede declarar conformidad con 27.701 y tener un sistema de gestión que proteja los datos personales. Esto a raíz de que había un debate muy fuerte a nivel global sobre qué cosa era seguridad de la información y qué cosa era protección de datos personales. Y el ejemplo del backup aplica igual. O sea, teníamos gente del área de seguridad de información que quería sus backups, y la gente de protección de datos personales que también indicaba que los backups sean necesarios para proteger los datos personales. Y una organización tenía que empezar a decidir a quién le hace caso, ¿no? Porque le estaban haciendo dos propuestas de backup y no sabía si podían utilizar la misma, porque uno le planteaba una marca, otro le planteaba otra marca, y entonces había ahí un montón de dudas. Con esta norma ya se genera un sistema de gestión general que pueda abordar ambos aspectos y que permita ayudar al cumplimiento de las leyes y regulaciones. Esto es aplicable en coherencia con la Ley Peruana de Protección de Datos Personales, pero también puede ser aplicable para la regulación mexicana, la colombiana, la española, la europea, etc. ¿Okay? También es un modelo genérico y es un modelo bastante importante. ¿Okay? Y es por eso que este año hemos priorizado la adopción de 27.701 y ahora ya es norma técnica peruana. De otro lado tenemos también la norma base, que es la 29.100, que es una norma que presenta un framework de privacidad y tiene básicamente en su estructura tres grandes áreas. Tiene una terminología base, tiene un conjunto de principios sobre privacidad y un framework para abordar los temas de privacidad en la organización. Aquí también me preguntaban sobre si esto es certificable. No, 29.100 no es certificable y tampoco es un sistema de gestión. No es un sistema de gestión, es un framework, es un conjunto de principios, es terminología. La norma 29.100 fue publicada en el 2011, ¿okay? Ha sido ratificada en el 2018 y ha sufrido una modificación, una corrigenda clarificatoria en 27.0, perdón, en el 2018. La razón es porque básicamente se ha clarificado algunos temas para que se entienda que se está hablando de datos personales y no de aspectos técnicos. Porque muchas veces, cuando hablamos de protección de datos personales, se piensa que estamos hablando de proteger los datos o proteger la infraestructura que contiene los datos, que tenemos que proteger bases de datos, bancos de datos, que tenemos que proteger infraestructura o los datos en sí. Cuando lo que tenemos que tener en consideración es que tenemos que proteger a las personas. Protegemos a las personas a través de evitar que sus datos personales sean mal utilizados. Y esto puede estar en un servidor, puede estar en una memoria USB, puede estar en un papel, en lo que sea. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y para eso hay que entender un modelo de privacidad. Y eso es lo que hace el framework, nos ayuda a clarificar estos aspectos. Y por eso que es una norma tan relevante. ¿Okay? Mencionar que esta norma ha sido trabajada este año también en el comité y que esperamos entre pronto consulta pública para tenerla también como norma técnica peruana, probablemente en enero o febrero del próximo año, del 2021. Es una norma muy importante. Y ahorita ya estoy con el tiempo en rojo, voy a tratar de agilizar las siguientes normas. La 29.134 y la 29.151, esto lo voy a mencionar, digamos, en conjunto, ¿ok? Y básicamente estas dos normas son relevantes porque si hablamos de 27.701, uno de los requisitos que está en este modelo es que la gestión del riesgo, que es el corazón de un SGCI para pasar a un PIMS, a un Privacy Information Management System, tiene que diferenciar entre gestión del riesgo y gestión de la privacidad. ¿Okay? Entonces pone como requisitos que tenemos que velar también por la privacidad de las personas dentro de los procesamientos de información que hace nuestra organización. Por lo tanto, uno de los modelos que se utiliza para eso es el conocido como Privacy Impact Assessment, que es básicamente una evaluación de impacto en la privacidad que hace, digamos, una gestión del riesgo sobre un proceso, un servicio, desde el punto de vista de que ese proceso, servicio, actividad, producto, lo que sea que estés evaluando, la consecuencia o no tenga consecuencias negativas en las personas, no afecte la privacidad de las personas.
y este es, digamos, una guía de lineamientos que nos ayuda a entender cómo desarrollar el PIA, el Prueba sin Pagas, y cómo elaborar el informe o el reporte. El reporte tiene ciertas particularidades, sobre todo porque es distribuido a múltiples stakeholders. Entonces, es una norma súper importante, súper interesante, que nos va a ayudar como complemento a 27.701. Mientras que la 29.151 es una norma que extiende un poco o clarifica un poco las recomendaciones de 27.002 sobre el código de práctica de controles. Estos controles da, digamos, información adicional sobre privacidad, cómo deberíamos entender estos controles en un contexto de privacidad. Y básicamente esta norma tiene adiciones a casi todos los dominios de control, a excepción del de continuidad. El de continuidad sí está igual. ¿Okay? Y adicional, agrega algunos objetivos de control y controles de cosas que no están en la norma 27.002, ¿okay? Y algunos aspectos como por ejemplo la gestión, controles referidos a la gestión del consentimiento o de la elección, ¿okay? Entonces son aspectos que están generados a modo de objetivos de control y controles, pero que están relacionados con los principios de la norma 29.100, que es la que mencionaba hace un momento. Esta es una norma también que es bastante importante o interesante, sobre todo si quieres implementar un Privacy Information Management System, que es un PIMS, un 27.701, o extender un 27.001 con alcance sobre los temas de privacidad. ¿Okay? Entonces, estas normas fueron publicadas en el 2017, ambas, y esperamos ponerlas en el plan de trabajo para el próximo año. ¿Okay? Lo que nos lleva brevemente, ya estoy con rojo en el tiempo, hacia el panorama al 2021 de cara al CTN. Tenemos mucho trabajo por hacer y básicamente algunos aspectos que quería comentarles que vamos a abordar en el 2021, empezando porque a nivel internacional la ISO 27002 está, digamos, en su fase de revisión y de desarrollo de la nueva edición. Hay cambios importantes, pero que todavía no es un borrador público, ¿ok? Entonces, 27002 en el 2021 ya entra a su etapa de borrador público, de Draft International Standard. Y básicamente ya vamos a poder empezar a revisar, digamos, ya cómo está quedando la 27002, la nueva edición, sobre los controles. Algo que sí se puede adelantar es que está cambiando de nombre, ¿okay? Código de práctica para controles de seguridad de información, está quitándole el código de práctica, está dejando solo como controles de seguridad de la información. Si me preguntan por qué, ha habido mucho debate sobre esto, pero digamos que uno de los puntos más saltantes ha sido que al poner como código de práctica, dejarlo como código de práctica, se pensaba de que esto es lo que tiene que hacerse, que era como mandatorio, que estos controles son los que tenían que ser sí o sí, y eso no necesariamente es así, ¿okay? De hecho, el anexo A de 27.001 y 27.002, que lo explica, no son requisitos, o sea, los controles no son requisitos, los controles son eso, controles. ¿Okay? Y eso es lo que ha llevado un poco a confusión. Por lo tanto, en este punto es que se está poniendo como controles de seguridad de información para que puedan ser tomados en un 27.001 o puedan ser tomados independientemente, sin un 27.001. Si quieres un conjunto de controles, en este caso hay unas, digamos, parámetros que tú vas a poder seleccionar para ver cuál es el control que más se adecua a tu necesidad por tema de interés. Y está tomando una forma muy, muy, muy interesante, ¿okay? Entonces, esta norma probablemente el otro año hagamos alguna actividad de consulta pública también sobre esta nueva norma para poder generar algunos comentarios y mandar a ISO a través de la participación internacional que tenemos del comité como comité espejo, ¿okay? Un segundo punto también es el desarrollo de la nueva 27.032. Que probablemente esperemos que en este 2021 también pase a borrador de estándar internacional. ¿Sí? Y básicamente
Como les decía, la ciberseguridad ha evolucionado, ha madurado en estos últimos años. Y aquí tenemos que esto se va a reflejar en el nombre. Mucho del contenido core de 27.0.32 se está manteniendo, pero se está viendo de que ya no aplica específicamente a ciberseguridad, porque ciberseguridad ha evolucionado, sino que ahora esta norma se va a llamar lineamientos para seguridad de Internet. ¿Okay? Entonces, hay mucho trabajo también que se ha realizado en la revisión de esta norma, muchos debates, pero sí, el consenso es que esta norma ya no es en la actualidad lineamientos para ciberseguridad solamente, amplio, sino es lineamientos para seguridad de Internet. Y todo lo que es ciberseguridad está pasando, como ya había mencionado, a la 27.100, 27.102, 27.103 y 27.110. ¿Okay? Aparte que hay una propuesta de un nuevo estándar sobre capacitación en ciberseguridad, que todavía está viéndose la forma como va a tomar, pero básicamente está pasando, está saliendo de la 27.032 los temas de ciberseguridad y están poniéndose en otros estándares más específicos. Tercer punto, quería comentarles, es la publicación, esperamos pronto, de la 29.100 como norma técnica peruana y la posible inclusión de la 29.134 y la 29.151 en el plan de trabajo del comité para el próximo año. Y digo probable porque hay muchas normas que queremos trabajar, pero digamos que tenemos tiempos y recursos de personal dentro del comité que no nos permiten trabajar, digamos, todas las normas que quisiéramos. Así que tenemos que priorizar y tenemos que ver qué normas entran en revisión y tenemos que ver varias cosas. Esperamos que para aportar en los temas de privacidad, ya hemos hecho un esfuerzo este año y hemos trabajado la 27.701, esperamos el otro año la 29.134, la 29.151. Este año hemos visto la 27.701. Y la 29.100, que como digo, esperamos que también entre pronto a consulta pública. Ahorita está con proyecto de norma técnica peruana y esperamos que pronto se convierta en norma técnica peruana también. Finalmente, mencionar que la publicación de la 29.110, que es la norma sobre los lineamientos para desarrollar framework de ciberseguridad, está también ya llegando a su fase final de desarrollo en ISO y esperamos que sea publicada también en los próximos meses, probablemente el primer trimestre del 2021. Si es publicada en esos plazos, esperamos también poder incorporarla en el plan de trabajo del 2021 para ver si podemos también sacar la 29.110 en el con un año que sea el mismo de la ISO, ¿no? Como hemos hecho con la 27.005, que salió la 27.005 2018 en ISO y sacamos también la NTP 27.005 en el 2019, creo que lo sacamos eso. Pero hemos tratado de hacer, digamos, que coincidan en los años, que no haya mucha diferencia. La que sí hemos tratado de priorizar es la 27.007, por ejemplo, que la edición 2020 en ISO es la edición 2020 en NTP, que acaba también de ser publicada esta semana. Entonces, hay unos periodos de desarrollo que tenemos que ver en el caso de la adopción y esperamos que este 2021 podamos avanzar en todas estas normas, entre otras. Algunos alcances adicionales, la norma de gobernanza de seguridad de la información está también programada para publicarse en diciembre, la segunda edición, una nueva edición, que clarifica ciertos términos, que nos ayuda a entender un poco mejor la relación entre gobierno de seguridad de información y la gestión de seguridad de información a través de 27.001. También clarifica un poco el término de organización dentro del contexto de los estándares ISO, que no necesariamente es nuestra misma empresa, compañía, organización, obedece a un ámbito que está determinado por el alcance. Entonces, hay aspectos que se vienen muy interesantes en la 27.014, que también es otra de las normas que nos gustaría incluir el otro año en el plan de trabajo, pero como les digo, hay muchas normas, pero vamos a tener que priorizar. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quería comentarles. Hay muchas cosas que se vienen en los próximos años y comentarles también
que cualquier organización puede ser miembro del comité de EDI, este comité nacional en INACAL, y hacerles la invitación, porque siempre necesitamos más miembros en el comité para que nos puedan ayudar en el desarrollo o en la adopción de estas normas internacionales como normas técnicas peruanas, para poder, digamos, aportar a la aplicación de estas normas en el ámbito nacional. ¿Okay? Eso es todo por mi lado, agradecerles y bueno, esperar las preguntas. Espero que hayan muchas. Gracias. Bien, agradecemos al señor Carlos Horna Vallejos por su presentación. A continuación vamos a pasar a la parte de preguntas que hayamos recibido del público asistente. Bien, primera pregunta de Joel Mejía. ¿Tienen alguna estadística sobre entidades, ya sean estatales o privadas, que hayan implantado la NTP ISO IEC 27035? No sé si alguno de los tres expositores nos podría dar respuesta a esta pregunta. Buenas tardes. Como no es un sistema de gestión, sí, como no es una norma certificable, no se podría tener alguna referencia estadística de cantidad de implementado. ¿No? Gracias. Okay. Okay. Yo quisiera complementar a lo que ha mencionado Gustavo, y es que en efecto, al ser una norma de lineamientos, el que alguien adopte total o parcialmente la norma igual le va a aportar valor, pero no hay una forma de medirlo. De hecho, 27.035 específicamente sirve como elemento base para el desarrollo de otros documentos. Y así podemos ver que en la referencia del NIST Cyber Security Framework, si se revisa, la 27.035 es una de las referencias, sobre todo en la primera edición de 27.035, que era una norma única, ¿ok? Ahora es una serie de normas que tiene tres normas publicadas, y se está empezando a desarrollar una cuarta norma, ¿ok? Entonces es muy difícil que haya un conteo sobre esta norma en particular. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, y también la pregunta es para Gustavo Vallejo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de implantar unas normas ISO complementarias en vez de otras opciones como NIS, por ejemplo? Más que diferenciarlas o hacer un versus entre ellas, toda estándar y buenas prácticas se pueden complementar y maximizar la postura de seguridad. De hecho, por ejemplo, una norma NIS como la Cyber Security Framework usa como referencia informativa a la ISO 27001 y 27002. Así que no existe una sola que sea absoluta, sino que te ayuda a complementarla. Entonces, si bien una empresa puede apostar por una certificación como SGCI, el agregar una buena práctica como NIST Cyber Security Framework o las de Cloud Security Alliance u otras, ayuda simplemente a expandir la parte de controles que se pudiera necesitar. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Siguiente pregunta, de Joan Sánchez, nos consulta. ¿Cómo se mide realmente si un sistema de gestión de seguridad de la información es efectivo y si se está desarrollando en la dirección correcta? Y pone también ahí, ¿qué KPIs se podría medir? Esta pregunta, alguno de los tres expositores, si nos la pudiera responder. Creo que puedo responderla yo. A ver, la cláusula 9.1, sí, la cláusula 9.1 de 27.001 responde exactamente esa pregunta. En la medición del rendimiento, es donde tienes que definir qué vas a medir, quién va a medir, cómo va a medir y cómo se va a evaluar ese rendimiento.
y vas a tener que definir KPIs específicos por cada tipo de control o por cada proceso, ¿okay? A veces se piensa que solo hay que medir si los controles son efectivos o no. Los controles no necesariamente se miden por efectividad, sino por, se evalúan, mejor dicho, se evalúan, más que medirse, se evalúan en base al rendimiento que tienen hacia el riesgo que tienen que tratar. Recordemos, un control no existe porque yo tenga que implementarlo. Un control existe porque tiene que modificar un riesgo y lo modifica o en su probabilidad de ocurrencia o en su consecuencia. Por lo tanto, en la medida que ese riesgo exista, el control tiene una razón de ser. A veces, cómo vas a medir eso va a depender del riesgo y de acuerdo al riesgo que tú estás, digamos, modificando específicamente, es que vas a determinar el indicador. Esto se puede tener más claro si se revisa la 27004, donde precisamente hay ejemplos de indicadores, hay ejemplos de cómo hacer los mecanismos para medir el rendimiento. Hay ejemplos sobre cómo desarrollar estos componentes. Y como digo, no solo sobre controles, también sobre procesos. 27022 tiene un modelo de procesos de referencia sobre procesos de seguridad de la información que son necesarios para un SGCL. Entonces, a esta medición, estas métricas, no van solo hacia controles, sino también van hacia procesos de seguridad de la información. Adicionalmente, 27004 también menciona la priorización de estos. Es decir, tú no puedes estar midiendo todo. Tienes que definir qué cosa es lo que vas a medir prioritariamente, ¿okay? Precisamente porque los recursos son limitados y también la efectividad del SGCI se vería afectada si vas a estar midiendo todo lo que estás haciendo. Entonces tú tienes que tener un modelo lo suficientemente maduro para saber qué vas a medir y qué cosa y cómo lo vas a medir y cuándo vas a medir. Entonces, esto de acá obedece a precisamente el cumplimiento de los requisitos de la cláusula 9.1 y se desarrollan tanto en 27004 de una manera general para ver el rendimiento y la evaluación de controles, si lo puedes ver en la 27008. La 27008 es una norma que todavía no está como normativa, pero es una norma interesante porque aborda el tema de evaluación de controles. Y aquí también incluye recomendaciones sobre mecanismos o métodos para la evaluación de controles y que se integra también con 27004 y sirven para ayudar al cumplimiento de la cláusula 9.1 de 27001. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos escribe Sócrates Ángeles. ¿Por qué algunas organizaciones del Estado siguen pidiendo como parte de sus requerimientos de seguridad cumplir con NTP ISO IS 17799? ¿Sigue vigente esta NTP? Eso lo puedo responder, gracias. Eso era una nomenclatura antigua, con la cual fue renombrada a 27001, así que simplemente ya estamos en la segunda versión, y bueno, ya por desarrollar una tercera versión, con lo cual la entidad estatal debería actualizarse hacia la nueva nomenclatura. Gracias. Cristian, quisiera aportar un poquito a lo que ha dicho Gustavo. Lo cual es correcto. Solo mencionar que precisamente lo que Gustavo ha mencionado de la necesidad de actualizar la normativa vigente, hay normas que están vigentes, es decir, normas legales, no normas técnicas, sino normas legales, que citan explícitamente 17799, porque vienen de muchos años atrás y se han quedado con 17799, que era lo que había en ese momento, ¿okay? Incluso con fecha, con año de publicación y todo. Entonces, desde un punto de vista del cumplimiento normativo legal, si acá dice 17799, tienes que mostrarme que es 17799. Y muchas entidades de la administración pública no tienen, digamos, la práctica para decir que 17799 cambió de nomenclatura y que ahora es 27002.
Okay, pero por eso es que puede que sigan pidiendo algunas 1779. ¿Por qué? Porque hay normas legales, resoluciones ministeriales, directivas internas, etcétera, que hacen referencia a 1779. Pero para paliar eso, también los que están responsables de esto deberían clarificar, lo cual sí es válido, indicar que la nueva edición ya no se llama 1779, si ahora es 27002. Entonces, ahí hay dos cosas. Una cosa es las normas técnicas, que sí, una vez que se ha derogado una o que ha salido una nueva edición, la otra ya no se usa. Y las normas legales, que desgraciadamente lo que dice la norma legal es lo que tienes tú que demostrar. Y a veces las áreas de auditoría, que no conocen mucho de este tema de normalización, quieren que diga 17799, y si le pones 2702, dicen, no, eso está mal, porque aquí tiene que decir 17799. Entonces, ahí hay un pequeño problema. Por eso lo ideal, cuando se va a hacer una norma legal que cite a una de estas normas, es poner la norma y ponerle o la que se encuentre vigente, en su edición vigente, ¿no? De modo que se entienda que las normas técnicas también evolucionan en el tiempo. ¿Ok? Gracias. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Juan Carlos Guzmán nos consulta, ¿cuáles son las NTPs publicadas en el 2020 y cuáles serán publicadas en el 2021 en temas de seguridad de la información, privacidad y ciberseguridad? A ver, creo que yo puedo responder eso. A ver, vamos a ver si me acuerdo. En el 2020 hemos trabajado la 27007, hemos trabajado la 27701, hemos trabajado la actualización de la 27004, si mal no recuerdo. En este año hemos tenido cuatro normas, si mal no recuerdo, y entre las que está también la 29100. Que es una norma que está en proceso de publicación, ahorita está para entrar a consulta pública, ¿okay? Para el 2021 está, digamos, programada, si mal no recuerdo, la 27008 en el plan de trabajo, y estaba también la 29134. Eso, el comité tiene que revisar el plan de trabajo y ver si podemos incluir alguna más, porque si mal no recuerdo, también está incluida en el plan de trabajo para el 2021 la 27014. Entonces, lo importante no es que tanto qué normas hayamos publicado este año, lo importante, que era básicamente la razón de esta sesión, es mostrar que las normas principales de seguridad de información, que son la 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, ya están como normas técnicas peruanas en sus ediciones últimas, es decir, están a la par de los estándares ISO, con las últimas ediciones de los estándares ISO. Y las normas complementarias, 27031, 27035, 27017 y 27007, también ya están como normas técnicas peruanas adoptadas. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta de José Cayalle Torres. ¿Cómo impacta estos cambios en el PCI DSS? ¿Las actualizaciones son compatibles con PCI DSS? A ver, Yo lo puedo. veamos. Sí, por favor, Gustavo. Gracias. PCI DSS está orientado a parte de las tarjetas, mundo de tarjetas de crédito. Podríamos quizás agregar algunos o tomar como referencias algunos controles de la ISO 27002, con lo cual no habría una competencia. Son distintos enfoques. Se puede implementar un SGCI para administrar los datos de las tarjetas de crédito y complementar o tener embebido también un modelo de PCI DSS. No hay que ver que estos se pueden asolapar o hacer un versus de quién es mejor, simplemente es complementarse, mientras que para los temas de las entidades que tienen que cumplir esa regulación,
es exigible, pero pudieran también tener más controles relacionados a seguridad de la información basadas en la ISO 27002. Bien, gracias. Paso a la siguiente pregunta. Es de Yahaira del Pilar Cáceres. Nos consulta, ¿cómo podemos definir el bloque de datos personales relación en un ente público con relación a los datos personales? No, ¿puedes sí. repetir la pregunta, por favor, Cristian? Porque está un poquito entreverado. Sí, así nos las han escrito. A ver, voy a repetirla nuevamente. Dice, ¿cómo podemos definir el bloque de datos personales? Relación en un ente público con relación a los datos personales. Sí, como se repite, pero esa es la pregunta. Ya, a ver, veamos un poco los conceptos base. Toda entidad, sea pública o privada, necesita datos personales, ¿ok? Lo que tenemos que ver, y de repente por esto va, es que necesitamos identificar los flujos de datos personales, es decir, a través del ciclo de vida del dato personal tiene un ciclo de vida, ¿ok? Determinar el flujo desde que se obtiene, ¿ok? A dónde se almacena, por dónde se transporta, o dónde se procesa, hasta dónde se pasa a disposición, es decir, dónde se elimina o se envía a un repositorio adicional. ¿Okay? En ese ciclo de vida completo es que nosotros vamos a enfocar cómo es que la organización hace uso de esos datos, y el uso va desde el punto de vista de dónde se procesa o dónde se almacena. En el lugar donde se almacena vamos a conocerlo como banco de datos personales, ¿okay? Ahí es donde hay datos personales, pero esos datos personales se van a sacar algunos de ellos para procesar. Entonces, haciendo esta clarificación, creo que la pregunta iba para ver cómo la entidad reconoce dónde tiene datos personales, y básicamente eso tiene que verse a través del flujo del ciclo de vida, ¿okay? Porque los datos personales, si bien es cierto, se almacenan en un banco de datos, fluyen por múltiples procesos. Por lo tanto, lo que se tiene que asegurar es garantizar que en todo el ciclo de vida, en todo el recorrido que hagan los datos personales dentro de los procesos de la organización, se cumpla con la regulación vigente. Y esto de acá tiene que ver tanto con aspectos normativos legales como con aspectos técnicos de seguridad de la información. Para asegurar la información desde un punto de vista técnico se puede utilizar con 327.002 o un modelo de gestión de la información con 27.001. Es recomendable trabajar un Privacy Impact Assessment con 27.134 o implementar un 27.701, que es un Privacy Information Management System. ¿Okay? Entonces eso nos da ya, digamos, la visión completa de todos estos componentes. Gracias. Gracias, Carlos. Bien, tenemos ahora entonces la última pregunta de Juan Rodríguez Calderón. ¿Qué recomienda para utilizar los estándares ISO y las normas complementarias para la utilización de un framework que permita gestionar seguridad de información y aplicar controles en la seguridad de la información? Creo que lo puedo responder. Teniendo presente el alcance que estipula dentro del sistema de gestión de seguridad de la información, este alcance pudiera involucrar tecnología que puede estar on-premise o en cloud, con lo cual, y teniendo también presente que ese alcance pudiera contemplar un sistema de información de alta complejidad o alta dependencia para el negocio, se hace necesario que la implementación del SGCI pudiera abarcar las normas complementarias como las que hemos visto en los temas de gestión de incidentes, en la parte de cloud, la parte de continuidad de negocios por las TIC, y adicionalmente, como es un negocio que está en la parte de exposición hacia servicios en Internet, también pudieran tomar presente la parte de los controles de ciberseguridad que mencionó Carlos en su exposición. Y si en ese alcance hay temas de privacidad de datos, pues también abarcarlas relacionadas a la
parte ISO 29100 en tema de datos personales. Entonces, a partir de un alcance, y toda vez que esta parte de alcance comienza a agregar tecnologías de información on-premise o nube, o que pudieran estar en otros lugares, se van a hacer necesarias implementar uno o más normas técnicas peruanas, ya sea de base, complementarias o relacionadas a ciberseguridad o privacidad, y que también pudieran echar mano a algunas que pudieran ser de buenas prácticas, como digo, ayudan porque se complementan entre ellas, y ya mencioné que NIST Cybersecurity Framework toma mucha referencia a las ISO 27001 y 27002. Gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos a nuestros tres expositores por haberse quedado hasta responder estas preguntas y sobre todo por las exposiciones que nos ofrecieron en este evento. Ya para terminar, solamente informarles que y para todos los interesados en repetir algunos conceptos de este evento, y hoy al terminar se estará colgando el video de todo el evento en nuestra página de Facebook en INACAL Perú. Ahí van a poder nuevamente ver el evento que hemos tenido hoy, los que deseen. También les pedimos, antes de que se retiren, al finalizar vamos a lanzar una muy breve encuesta de satisfacción para que puedan hacernos llegar sus comentarios y sus opiniones sobre qué les ha parecido este tema y qué otras cosas podríamos ofrecerles también a ustedes como parte de INACAL. En nombre del Instituto Nacional de Calidad, INACAL, a través de la Dirección de Normalización, les agradecemos a todos ustedes por haber participado en este evento de difusión de normas técnicas peruanas de seguridad de la información. Les damos a todos ustedes muy buenas tardes, damos por finalizado entonces el evento y no se olviden por favor de su apoyo llenando la encuesta que vamos a lanzar en estos momentos. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas tardes.